Bueno, aquí os presento algo el cual estaba esperando con mucha ansia, ya que llevaba mucho tiempo pues para esperándolo para montarlo. Y bueno, es algo que me parece genial según las especificaciones y todo. Y bueno, las pequeñas pruebas que se han hecho realizado con esta piecita que tengo aquí guardada junto con esto, ¿de acuerdo? Me parece espectacular, es algo que me viene perfectamente para mi uso particular, el cual utilizo para cualquier tipo de dron, para los alas de disco, Skywalker X8, que es la intención, montarlo en el Skywalker X8 y en lo que es en el Parrot Disco, como en, si fuera necesario, pues ponerlo en cualquier dron, ¿sabes? Entonces, voy a enseñaros primero, antes de nada, esto de aquí. Vamos a echar esto para un lado. Esto, como veis, de la marca T-Motors, es una cámara del fabricante Skidroid, un fabricante chino bastante, bastante bueno, que ahora mismo en el mercado de las emisoras se está haciendo un hueco bastante grande, el cual ya tiene bastantes versiones sacadas de emisoras. Y bueno, este es el último modelo que ha sacado, ¿de acuerdo? Esta sería lo que es la cámara, como veis por aquí, ¿vale? Un cablecito con su cámara, su montaje. Vamos a perder un poco. Skidroid, ¿vale? Esto sería lo que es la cámara. Luego, lo más que me gusta, lógicamente es todo, pero en detalle, es esto de aquí, que viene tal cual, como vais a ver aquí. Esta es la nueva emisora T12 de Skidroid, ¿vale? Vamos a apartar por aquí, os voy a mostrar. Esto trabaja a 2.4 y 5.8, ¿de acuerdo? Tiene aquí para conectar, subir esto regulablemente. Lo podemos hacer así. Soltamos lo que es esto de aquí atrás. Lo subimos, le aflojamos la rosca y subimos un poco más arriba o más abajo. Como veis, la emisora esta es una Skidroid, una T12, como digo, la versión última que se presentó hace poco en China. Y en España, por lo que me han dicho los fabricantes de China, de la propia Skidroid, esta es la primera que llega a España. Esta estaba puesta en modo 2, por defecto no la enviaron en modo 2, que aceleramos en el stick izquierdo, ¿vale? Aquí, como vemos, es para desplegarnos en el menú en el caso cuando esté el dron o ala en el suelo. Y en caso de que tengamos arriba un gimbal o lo que sea, sería para mover el gimbal a la posición que queramos nosotros. El menú de lo que son los botones del menú, lo que sería para movernos en el menú dentro de la aplicación. Porque esta emisora trae una aplicación en la cual nosotros nos conectamos con la emisora a través de Bluetooth, con una aplicación en la cual podemos configurar automáticamente, manualmente, todo lo que queramos sobre la emisora, ¿vale? O sobre el dron. ¿Por qué? Porque esta emisora se conecta, como digo, a través de Bluetooth con lo que es una aplicación en la cual sabéis que las emisoras muchas traen pantalla, menú, etcétera. Pues eso lo encontramos a través de lo que es la aplicación y ya se ahorran de poner lo que es una pantalla en el mando. Aparte que, bueno, si se rompiese, pues saldría más cara después reparar la pantalla. Esto trae una entrada de USB, una entrada de micro USB, como veis, dos palanquitas pulsadores en la parte superior, como veis por aquí. Aquí tenéis el modelo exacto. Vamos a ver si se enfoca y os lo puedo enseñar bien. Vamos a acercarlo un poquito más, a ver si lo veis.
¿vale? Tiene certificado ya europeo, lógicamente. Esta emisora también es acuática, se puede mojar. No quiere decir que la metamos bajo agua y la mantengamos ahí en el agua 3 días, pero sí que se puede mojar prácticamente toda la emisora, ¿vale? No tenemos que tener miedo que si estamos volando y empieza a llover, corriendo, pues guardarla, ¿vale? Esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aparte del polvo, ¿vale? Es para el agua, para que el agua no se filtre hacia adentro. Está totalmente herméticamente. Los botones para abajo también llevan una membrana en la cual no deja que entre el agua. Estos botones también que veis aquí en la parte superior llevan también una membrana. Y debajo de la antena, otra membrana para que no entre el agua de ahí hacia adentro, ¿vale? De los puertos micro USB y USB, de lo mismo. El agua no entra. No lo digo porque yo lo haya probado, sino porque lo han probado ellos. Lógicamente, se obtiene 2 años de garantía en caso de ser mojado lo que sea lo que es la emisora y demás. Entonces, bueno, es una garantía que es bastante buena para lo que es una emisora, que está sobre alrededor de unos 390 euros. Una emisora que tiene un alcance de 30 kilómetros probado, ¿vale? En muchos, muchos vídeos que aparecen en YouTube y podéis verlo solo poniendo Skiddroid T12 o M12 o cualquiera de esas versiones. Luego tenéis sistema analógico y sistema digital, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el sistema digital en el caso ha sido probado 10 kilómetros, ¿vale? Supera lo que está ofreciendo ahora mismo y actualmente DJI con sus drones, que son unos 8 kilómetros en el caso del Mavic 2. Y la analógica, que puede extenderse de 30 kilómetros hacia adelante, cambiando lo que son las antenas de la emisora, en la cual, bueno, podemos cambiar a cualquier tipo de antenas que nosotros creamos conveniente, ¿de acuerdo? Como digo anteriormente, esta emisora trabaja con 5, 8 y 4, y 2,4, disculpen, ¿vale? Entonces, como decía, esta emisora podemos colocarle directamente el cable de USB de aquí, colocar nuestro móvil aquí, conectar de aquí a aquí, y tendríamos una aplicación también totalmente gratuita, que es la TEF Towers o la Tower o la Q-Ground Stations, para nosotros tener imagen, ¿vale?, analógica o digital, ¿vale?, a través del modelo 3DR que usa el Iris, por ejemplo. Podríamos tener lo que es la imagen directa en lo que es en la aplicación Q-Ground Stations y demás, y podríamos tener todo en esa aplicación. Entonces, gracias a eso, pues tendríamos lo que sería todo lo que es imagen digital analógica y todo lo que es la telemetría, tanto nivel de batería, porcentaje, altura, velocidad, como si se tratase de un DJI, un FIMI o lo que fuese, tendríamos todo en la pantalla. Luego, aparte de la emisora, viene con un receptor que os voy a enseñar ahora mismo, el cual me gusta bastante. También el material es bueno, no creéis que el material es falsito, no, se ve bastante, bastante bien. El material duro, como veis, este receptor, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la marca, como veis, Skiddroid, ¿vale? Y la versión 1.0. Aquí nos va a indicar dónde tenemos que enchufar cada cable, ¿de acuerdo? De la cámara, por ejemplo. En este caso, como veis, en la parte derecha tenemos GND VC RX1 TX1, GND 5 voltios RX2 TX2, GND y S-Bus, ¿vale? En la cual tenemos aquí los cables independientes. Aquí tenemos, como veis, GND 5 voltios RX2, RX2, y en este lugar tenemos el S-Bus GND, ¿vale?, y 5 voltios. Aquí tenemos las antenitas, y en la cual trae esto aquí, donde si hacemos un pequeño agujero en la cualquier parte de, por ejemplo, del ala, de lo que es el dron o lo que sea, para que se pueda mojar también sin ningún problema la antena. Esto no interfiere en la distancia absolutamente en nada, ha sido probado perfectamente, ¿de acuerdo? Esto sería, como digo, los protectores, está bastante bien. La cámara iría conectada de aquí, estos cables, ¿vale?, iría conectado en este lugar, en esta posición, ¿vale? Negro, que es GND, VSC, que es 5 voltios, RX1 y TX1,
conectaríamos ahí y ya tendríamos la imagen, ¿de acuerdo? Luego, esto es por si queremos conectarlo a Pihau, a PM. Aquí tenemos todo lo que son las pegatinas y los pliegos que queremos para los botones, para saber los botones que es, A, B, C, D o lo que queramos nosotros. Vienen unos sticks protectores de lo que es los sticks de la emisora, ¿vale? Por si queremos ampliarlo. Nos trae también lo que es el cable, este de aquí, tipo C, y este de aquí, tipo micro USB, ¿vale? Podemos poner uno iPhone también igualmente. Vamos a quitar esto de aquí, sería en este lugar. Nos ponemos con la emisora otra vez. Ahí. Vale. Expulsando dos toques esto, como no tengo las pegatinas puestas ahora mismo, bueno. Pero bueno, ya vemos que está encendido, ¿vale? Simplemente solo habría que encender el receptor, ¿vale? Y dejaría de hacer ese pitido, el cual está diciéndote e indicándote de que no tienes conectividad con el receptor. Como digo, esta emisora llega a 30 kilómetros, probado 30 kilómetros, aunque hay personas que podéis verlo en YouTube que han llegado a 130 kilómetros, ¿vale? 130 kilómetros, lógicamente habrán cambiado lo que son las antenas, por mejores antenas y demás. Pero creo que a día de hoy llegar a 130 kilómetros es bastante, bastante bueno, ¿de acuerdo? La ley tampoco lo permite, pero bueno, que sepáis que podéis tener una emisora con bastante largo alcance, ¿de acuerdo? Y bueno, que si estáis en el desierto de, yo qué sé, pues podéis llegar a una distancia bastante larga. Como digo, en digital podemos trabajar también digital con esta emisora. Lógicamente yo lo voy a poner para probarlo en un ADA. Graba 1080 a 100, 60 y 30 FPS, ¿de acuerdo? Recibimos la imagen de 1080p, Full HD, que es lo que recibe normalmente casi todos los drones como DJI. DJI puede grabar a 4K, pero recibe la calidad en el móvil a 1080, ¿de acuerdo? Como Finish X8, etcétera. Entonces, yo creo que es bastante bueno en lo que es en distancia. El material es bastante bueno, se ve que no es plástico barato, ¿de acuerdo? Y está muy, muy chulo. La batería llega a cosas de, con su uso frecuente, está sobre los 5 a 6 horas. Como digo, esto es el soporte el cual podemos ir modificando para ponerlo a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Es algo que se puede mover perfectamente para cualquier ángulo y bueno, me gusta bastante eso, ¿sabes? Se puede recoger y poner directamente el móvil en la posición o central, aunque creo que chocaría un poquito los sticks si lo dejáramos así, ¿vale? Entonces podríamos rotarlo de esta manera, mantenerlo aquí y rotarlo de esta manera,